los arroyos, los bosques o las grutas donde no los podemos ver. Hay pequeñas hadas, enanos minúsculos como ratones, duendes chiquitos y regordetes que solo piensan en hacer travesuras. Y todos tienen hijos, a los que cuidan y quieren, hijos que ven en sus casas hasta que crecen, como pasa entre nosotros, los hombres. Pero a veces, uno de esos pequeños va a dar un lugar equivocado. Hay muchas historias así, historias de un hada que nació en una familia humana, y cada vez que estornudaba, llenaba su cuna de perlas. O de un duende, que se coló en una casa y no hubo forma de hacer vida de él. Pues al menor descuido lo tenían revolviendo en los cajones o tirando globos de agua a la gente que pasaba por la calle. Y este cuento habla de una de las veces en que un niño de otro mundo vino a parar al nuestro. Fue una muchacha quien se lo encontró. Trabajaba en una fábrica muy grande que arrojaba al aire nubes enteras de un humo amarillo que enrojecía los ojos de la gente. Y una tarde nuestra amiga halló desmayado en el parque un niño muy hermoso. Era una tarde en la que el humo de la fábrica había invadido las calles de la ciudad y todos andaban tosiendo. Y ella supo que aquel niño estaba muy enfermo y se lo llevó a su casa. Pero esa noche llovió, limpiando el aire. Y la muchacha, al despertarse, vio que en el niño se había operado un cambio maravilloso y que resplandecía como las piedras mojadas por el agua. Y el niño se puso a hablar en una lengua que ella no había oído jamás. Una lengua con la que podía hacerse entender por todas las cosas. Podía pedir a un vaso de agua que volara a sus labios o a una zapatilla que saliera de debajo de la cama. Podía hablar con los pájaros, los ratones o los gatos. Y claro, también hablar y hacerse entender por ella. Y así pudo enterarse de que aquel niño pertenecía a un pueblo que vivía en las altas regiones del aire. Un pueblo en que los niños nacían de las nubes. Cuando una pareja se enamoraba, crecía una nube alrededor de ellos que los ocultaba de todas las miradas. Nadie sabía lo que pasaba allí dentro, solo que cuando volvían a salir venían con un niño nuevo. Un niño igual de hermoso que el amor que se habían tenido. Y esos niños eran como los pájaros y se reunían en bandadas que iban de nube en nube como si fueran esos maravillosos que no se cansaban de explorar. Y en los días siguientes, la muchacha lo único que hizo fue cuidarlo. Y así descubrió que solo comía cosas blancas, peras, arroz, papillas de harina, miga de pan, que no soportaba los lugares cerrados y que no había forma de sacarle de la bañera, pues no había nada que le gustara más que el agua. Pero también que no debía soltarle de la mano. Y una vez lo hizo y cuando quiso darse cuenta, estaba a varios palmos del suelo. Y por eso tuvo que comprarle unas botas de plomo, para que su peso le impidiera marcharse como un globo. Y otra tarde, paseando por el parque, vio una pareja de ancianos con una niña y solo tuvo que ver cómo le brillaban los ojos para saber que era como el suyo. No solo eso, sino que los ancianos le dijeron que había más niños así.